I know you're making up the truth. Why can't I go before I lose my cool? I love you even if it's difficult. Don't worry just because I need to leave. Don't mean I'm sick of us, of you and me. I'm just not good at showing sympathy. Give me a break. I'm not angry anymore, just a little bit let down. Hey, un saludo mi gente de YouTube. Les voy a presentar una mata de campana que acabo de encontrar de camino a la excursión, para que conozcan lo que es una mata de campana, el que no la conoce. Ahí está. Ya ustedes saben, vamos a seguir rodando. Vamos allá. Seguimos aquí, mis seguidores. Acabo de llegar a una cañada cerca de aquí del barrio. Esa cañada solía tener mucha agua por ahí arriba, por ahí. Ahí arriba había un charco y todo esto por aquí bajaba full de agua. Pero debido a al corte de pino y esas cosas, se ha ido secando, se ha secado por completo. Ya está en el polvo esto aquí. Mire cómo se ve eso ahí. Pues me acuerdo que por ahí venía agua en cantidad. Bajaba agua en cantidad por ahí. Pero ya los cortes de árboles han ido secándola. Y ya no queda nada, nada, nada. Por ahí abajo, por ahí había unos charcos que uno venía y se bañaba ahí hace varios años, pero ya vamos a seguir. Gente, miren esta piedra. Esta piedra tiene un misterio aquí. Así como ustedes la ven normal, esta piedra tiene un misterio. Esa piedra se oye hueca por dentro, como si tuviera algo. Vamos a enseñarlo para que ustedes vean. Uno agarra otra piedra y le da. Está hueca. Oye, la diferencia. La diferencia. Aquí no suena. Oye, aquí. Oye.
una piedra hueca. Algunas personas dicen que podrá tener algún tesoro allá adentro. Eso de ahí tiene años así. Han intentado romperla y no han podido romperla nada. De que hay algo raro ahí. Esa piedra. Ya ustedes saben, pero nada. Miren qué hermosura, vean. La vida del campo. Vamos a seguir para adelante. Nada como el campo. Not trying to be me. Not trying to be cool. Just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? So I wanna touch you, baby. Nosotros vengamos de allá abajo, donde se ven toda esa mata. Por ahí cruzamos ahora mismo. Miren qué belleza. Miren qué cultivo de maíz se ve allá. Aquí se puede ver la iglesia. Está allá. Y miren en cuánta mata de guayaba. Vamos a seguir para adelante. Vamos a seguir. Not trying to be in there. Not trying to be cool. Just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows? So I wanna touch you, baby.
cerveza van restos de una vaca. Parece que se murió alguna vaca y la quemaron. Parece la quemaron con goma. Esos son los restos de una vaca. Miren, mis seguidores, miren. Allá arriba era que estábamos ahora mismo. En aquella montaña, allá arriba. Miren cómo se veía aquí. Miren qué belleza. Y llegamos al supuesto lago. Oh, sí, hay pescado. Este es el supuesto lago. Miren cómo se ve eso. Aquí supuestamente hay mucho pescado y hay una tortuga que supuestamente bien grande aquí, que sale a mediodía, supuestamente sale allá en aquel, claro que se ve allá, escuché decir. Comente si quiere que venga al mediodía aquí para ver si la podamos ver. Déjenmelo en los comentarios. Ya en Magua ya va. Está tibio el agua, ¿sí? Miren qué belleza. Está bueno aquí para traer en forma de una yolita y montarse ahí para andar ahí en los medios. Para la próxima va a haber que traer aunque sea un anzuelo, porque veo mucho pescado por allá. Se ven mucho pescado. Miré uno grande por allá. Va a haber que traer un anzuelo para ver si podemos pescar algo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Déjenme en los comentarios a ver si quieren que traigamos un anzuelo. Traigamos un anzuelo y lo cocinamos aquí mismo, lo cocinamos.
Por allá estoy viendo uno. Un pez rojo. Se ve como medio rojo el pez. Un suave de ahí. Por allá. Wow. Ahí se pueden ver por ahí. Hay mucho pescado, sí. Mira allá arriba, una mata de bambú. Pececito. Ahí se ven muchos pececitos pequeños. Mira, ahí se ve uno grande por ahí. Hay muchos peces grandes, sí. Mira los guías donde andan. Mira. Mira, eso que se ve allá es un pescado. Velo allá donde anda. Bueno, mis seguidores, espero que les haya gustado el video de hoy. Si quieren más videos como este, explorando zonas nuevas por aquí, por el campo, déjenmelo en los comentarios. Espero que les haya gustado este video. No olviden de suscribirse, dejar su like, un comentario. Y nada, lo esperamos para la próxima. Ya ustedes saben. Chao. Suscríbete, deja tu like, comenta para más videos como este. Hasta la próxima.